Según el radicalismo, ningún cordobés asumirá hasta tanto se expida la justicia. Hay un recurso de apelación ante la Cámara Nacional Electoral que tiene efecto suspensivo. ¿Qué significa esto? Que hasta tanto la Cámara Nacional Electoral no se pronuncie, ninguno de los 9 diputados nacionales por Córdoba va a poder ser proclamado por la Junta Electoral de Córdoba. ¿Y eso en qué diferencia no poder asumir? No, de que no se trata de una situación particular de un candidato de mi partido. Nosotros estamos absolutamente seguros que la Unión Cívica Radical ha obtenido 3 diputados nacionales, el doctor Aguad, Soledad Carrizo y Diego Mestre. Ahora bien, la situación esta de indefinición por estas apelaciones infundadas del FIT es algo que hace que ninguna de las 9 bancas de Córdoba puedan ser proclamadas. Ahora bien, nosotros vamos a acatar la resolución de la Cámara Nacional Electoral, cualquiera sea. Hemos dicho, inclusive en nuestro traslado, que si la Cámara Nacional Electoral decide abrir las 2.200 urnas que el FIT impugna, nosotros vamos a estar ahí contando voto por voto. Porque además, cuando se analizaron los 3.000 votos recurridos, aparecieron votos de las PASO de la Unión Cívica Radical. Es decir, que si se diera esa resolución en la que el FIT parece poner su esperanza de obtener una banca, nosotros ampliaríamos nuestra ventaja. La única vez que una provincia, en el momento de la asunción de los diputados, no estuvo con su representación, fue en 1861, la provincia de Buenos Aires, y eso dio origen a la batalla de Pavón. Así que sería un hecho inédito que no va a suceder que la provincia de Córdoba no esté con sus 9 diputados el 4 de diciembre en la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados. ¿No sería más fácil hacer un recuento de votos? Como no, si así la Cámara lo resuelve, estaremos, que la resolución tiene que ser esta semana, estaremos viernes, sábado, domingo, lunes, martes, contando las 2.200 urnas estas que han solicitado la apertura, para que el día 4 de diciembre estén los 9 diputados por Córdoba.